UNICEF anunció el nombramiento como embajadora de buena voluntad de la actriz británica Millie Bobby Brown, que con 14 años se convertirá en la persona más joven en ocupar ese puesto. Brown, conocida por la serie Stranger Things, es la protagonista de una nueva campaña puesta en marcha por UNICEF con motivo del Día Mundial del Niño, que se celebra cada año el 20 de noviembre. Visibilizar derechos infantiles y su defensa. En esta ocasión, la Agencia de la ONU para la Infancia llama a pintar el mundo de azul para visibilizar los derechos infantiles y su defensa. Hablaré por los millones de niños y jóvenes cuyas voces han estado silenciadas por demasiado tiempo, arrojaré luz en las cuestiones por las que los niños y los jóvenes han sufrido en todas las partes del mundo, dijo Brown a la prensa tras ser presentada oficialmente como embajadora de buena voluntad de UNICEF. Asimismo, insistió en que es un enorme honor haber sido elegida la más joven embajadora en la historia de la ONU, así como un poderoso privilegio. Deseo que todo niño, sin importar dónde viva ni las circunstancias en las que haya nacido, tenga la oportunidad de ser abrazado, dijo la joven actriz, quien también prometió que trabajará tanto para que los niños y los jóvenes conozcan sus derechos como para empoderarlos. Eleven denuncia que miles de niños no tienen acceso a educación. Brown, en su primera comparecencia pública tras ser designada, denunció que millones de niños no tienen acceso a la educación, ni un sitio seguro al que puedan llamar hogar, ni comida, agua potable o vacunas para crecer sanos y fuertes. Poco antes, Brown había asegurado que ser embajadora de buena voluntad de UNICEF es un sueño hecho realidad, y dijo estar deseando reunirse con tantos niños y jóvenes como sea posible, escuchar sus historias y hablar en su nombre. Gossip Roma de Cuarón. Entre los estrenos de Netflix para diciembre, personalidades han apoyado a la agencia. Además, consideró un enorme honor unirse a la lista de personalidades que han apoyado a la agencia a lo largo de los años, y en la que actualmente figuran entre otros David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan, Danny Glover, Ricky Martin, Leo Messi, Liam Neeson o Shakira. Tanto Bloom como Neeson aparecen en el anuncio protagonizado por Brown con motivo del Día Mundial del Niño. Para apoyar la última campaña de UNICEF se iluminarán de azul numerosos edificios emblemáticos de todo el mundo, como la Ópera de Sídney, las ruinas de Petra en Jordania o el Empire State de Nueva York.